Bienvenidos a un nuevo resumen del pibe motosierra. El capítulo comienza con Aki, se encuentra con el demonio bailarín. El demonio del futuro está en plena fiesta, sin embargo eso no es gracioso para Aki. Quiere saber qué es lo que desea. El demonio del futuro no esperaba que fuera tan hubo fiestas. Primero tiene que ver su futuro, para establecer las condiciones. Le dice que ponga su cabeza en su vientre. Todos son bailes hasta que ve su futuro. Le dará su poder a cambio de vivir en su ojo derecho. Aki no se cree tal ofertón, y la razón por la que costó tan barato es que morirá de la peor manera posible. Le dice si quiere saberlo, pero Aki no le interesa. Con acabar con los sujetos que busca, estará satisfecho. Pasamos con Denji Power. Por fin pudieron hacer un rasguño Kishibe. Desde ahora las clases serán semanales. Su combate de mañana incluye combate real. Cazarán a los asesinos y Meno. Será el debut de la sección 4. Pero si la operación falla, él tendrá que acabarlos. Denji le dice que si eso ocurre, le dejará escapar vivo, como agradecimiento por entrenarle. Y al final podrá salir con Makima. Más adelante, Kishibe se reúne con Makima. Ella le agradece por entrenar a Denji Power, pero él no está contento. La vejez le hace sentir lástima por ellos, ya que los rompió sin parar. Pero dejando de lado el tema, la razón por la que le invitó es porque cree que ella tiene algo que ver con el ataque a la sección especial. Makima le dice que también sufrió un atentado. A Kishibe no le importa lo que haga, siempre y cuando esté del lado de los humanos, la dejará en paz. Makima le dice que si la operación tiene éxito, la sección 4 se mantendrá. Solo así se podrá salvar el mayor número de personas, pero aún así Kishibe no se lo cree. Usotsuki. Pasamos con Sawatari. Sabe que mientras Makima siga con vida, no hay ningún lugar seguro en Japón, así que acabarán con ella aquí. Esta vez sí le sacarán el corazón a Denji. Tienen un arma secreta escondida, un ejército de zombies. Pasamos con Kurose. Tiene una última pregunta para Aki. Él sabe que va tras el demonio de las armas. No cree que él sea capaz de acabarlo. Si le derrotaron unos que mataron a casi todos de la sección especial, ¿cómo podría vencer a un demonio que mató millones en todo el mundo? Aki le dice que se calle. Ven a reírte sobre su tumba cuando haya fallado. Entiende lo que dice, pero no podrá continuar si no supera esto. Antes de retirarse, Kurose le lanza una bebida para mostrarle que también será su aliado. Pasamos con Makima. Ella se encuentra en la casa de un yakuza. Él le da información sobre el responsable del ataque a la sección especial. La cabecilla es Awatari. Firmaron un contrato con el demonio de las armas a cambio de 20.000 yenes. El contratista recibe una pistola y balas. Makima le dice que escriba el nombre de los que hicieron contrato, no solo los de su grupo, también los de otras organizaciones. Él se niega para evitar una guerra de bandas, pero Makima sigue insistiendo. Él le dice que esto es un mal necesario. Si se erradican entre ellos, bandas del extranjero llegarán a Japón. Ellos evitan que eso pase. Makima insiste, le da una bolsa misteriosa. Él le dice que con poco dinero, no los traicionará. Pero quien dijo dinero, son los ojos de familiares de los que están presentes. Si coopera, uno de los cazadores los dejará como estaban. Un secuaz intenta golpearla, pero ante su mirada comienza a sangrar. Pasamos con Sawatari. El edificio está rodeado, pero eso no frenará el objetivo de robar el corazón a Denji. Por otra parte, Kishibe irá con todo. Enviará a todos los de la sección especial a combatir. Les dice a la policía y a las otras secciones que deben tener cuidado. La mayoría de la sección 4 no son humanos. Cualquiera haría más daño que los propios terroristas. Así que les explicará las características de los miembros. El demonio tiburón puede nadar en cualquier parte y puede convertirse en demonio por un corto tiempo. El demonio de la violencia le pusieron una máscara con veneno por ser demasiado poderoso. El demonio de las arañas por lo general tiene apariencia humana, pero si la provocas, te manda el lobby de un pisotón. El demonio de los ángeles es amigable con los humanos, pero si se le acercan, te absorbe la energía vital. Y por último Aki, este tiene buena salud. El demonio ángel le dice si tiene un pañuelo. Él con gusto se lo da. Le dice a Denji y a Power para ir a buscar al demonio katana y serpiente. Aki sube al cuarto piso. Le disparan por la espalda, pero él lo evade y lo golpea. El ruido llama más secuaces, pero estos se desmayan gracias a Makima. Aki sigue su camino, se encuentra con Sawatari, le ataca con todo. Para sorpresa de Aki es el demonio fantasma. Él consigue evadir los ataques. Gracias al poder del demonio futuro, puede anticipar ataques. Aunque no es suficiente, el demonio fantasma lo captura. Suscríbete si te gustó y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.